vivido una jornada muy intensa durante todo el día. La verdad que muy buenas decisiones. En realidad nosotros, este panel se fue fusionando, digamos, por una suerte de afinidad temática. Con Fabricio Formodini tuvimos la suerte de congeniar en la universidad en un momento, y a partir de ahí encontramos que teníamos una idea en común en cuanto a lo que íbamos a hablar, con lo que creíamos nosotros de lo que estaba transformando el mundo, y sobre todo lo que estaba transformando el mundo, los licenciados en relaciones de trabajo, en relaciones laborales, y los especialistas en lo que administraba la sesión de trabajo. Nos encontramos dialogando afuera y nos encontramos que en realidad tenemos una visión de él desde Buenos Aires, nosotros desde Corrientes, tenemos una visión de lo que queremos hacer como carrera y una preocupación todavía de qué va a pasar con estos procesos de capacitación que vivimos a futuro. Entonces, lo que ahí cambiamos, tanto en su exposición como la mía, como para tratar de hacer un poco más o menos qué es lo que queremos llegar, ¿sí? Una discusión que venimos llevando con los amigos de la Sintra de hace bastante tiempo, de cuál es la posición y el rol de los licenciados en relaciones laborales y los especialistas del trabajo hacia el futuro con esta temática del trabajo. Escuchamos desde el principio desde que la innovación, la inteligencia artificial, la automatización van haciendo avasallando en el mundo del trabajo, y nosotros como licenciados en relaciones laborales estamos en un rol, o tenemos, o deberemos estar en un rol diferente al que estamos hoy. Sí, ¿por qué? Porque el mundo cambia. Nosotros deberemos cambiar con él, deberemos adaptarlo, o deberemos mejorarlo en todo caso. Hace unos cuantos años, una década aproximadamente, un conjunto de ingenieros se dieron a la tarea de cargar algoritmos en una computadora y empezaron a ver qué trabajo eran más automatizados, menos automatizados, y con ahí sacaron la famosa tabla que se ven, ahí está muy en boga de ustedes, la famosa tabla de decir, bueno, qué empleos están más extendidos que el resto. Y establecieron que dentro de 40 años, 30 años, entre el 50 y el 70% de los empleos que hoy tenemos van a desaparecer. Cuando dijeron esto, que eran datos, porque como eran datos que los sacaba una computadora, el mundo entró en un colapso, y dijimos, ¿qué puedo hacer yo que me estoy estudiando para licenciado en relaciones laborales, para ser abogado, para ser abogado, para ser arquitecto, para ser ingeniero, si dentro de 10 años me quedo sin trabajo? Me estoy formando para algo que va a dejar de existir dentro de poco. Entonces, ¿cuál es el futuro para nosotros los licenciados en relaciones laborales? Que seguramente me han preguntado, si el trabajo deja de existir como tal, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a administrar nosotros? Una pregunta, una gran pregunta que en realidad lo hicimos nosotros, y la verdad que nosotros como la tecnología, como la inteligencia artificial, debemos evolucionar. Y el mensaje es que debemos evolucionar mucho más rápido de lo que lo hace la tecnología. Yo soy actualmente secretario de la capacitación y empleo de la municipalidad, y tengo relacionado con la situación de la capacitación, que es lo que veníamos combinando siempre con Fabricio Montero. Tenemos algunos puntos para analizar aquí. Primero, el modelo, el que América Latina adopta, sobre todo Argentina adopta, como para empezar a avanzar sobre una discusión de realmente qué, cuál es la evolución de la tecnología. Y el segundo, la cuestión del hito más importante, es cuál es el impacto que está teniendo esta tecnología, esta innovación tecnológica en nuestro país y en América Latina. Y la otra situación importante es cuál es el proceso de formación y la educación que estamos teniendo nosotros en Argentina. En principio, nuestro sistema de formación, partamos de la base, haciendo un poco de historia, es el proceso educativo del estilo victoriano. ¿Qué es el estilo victoriano? Es aquel tipo, aquella persona que se para enfrente de un curso y da un tipo de clase magistral en la cual se la trata de incluir conceptos y valores. El modelo victoriano estaba pensado como para transmitir una idea, para transmitir una concepción de nación. Entonces, los alumnos, que nosotros hemos recibido ese tipo de educación, obviamente, porque estamos exactos desde el principio, estamos avanzando con esta situación y los enmarcamos. Y tampoco como sistema educativo evolucionamos en los contenidos. Siempre seguimos dando las mismas características de hace 10, 20 años, no discutimos hacia adelante qué vamos a hacer con nuestro proceso educativo, y
Bienvenidos también a los licenciados de relaciones laborales. Nosotros nos discutimos nuestros planes de estudio hacia el futuro, qué vamos a hacer. Una gran tarea y un gran desafío que tenemos hacia el futuro. El modelo que la Argentina hace, nosotros, o que trata de retomar, o que quiere empezar a lucir, en realidad, decimos, el proceso de la Argentina y de América Latina, nosotros sobre todo Argentina discutiendo si el dólar sube, baja, cuál es el modelo económico que vamos a adoptar y que lo vamos cambiando permanentemente cada 2 o cada 4 años, ni hablar si tenemos que empezar a discutir un proceso educativo nuevo. Pero lo que pasa es que el tiempo, la innovación, la inteligencia artificial no nos espera, a nosotros no nos espera, y no espera que la Argentina termine su discusión, no espera que América Latina termine con su discusión y empieza a avasallar con esta situación. Lo de Fabricio, lo que explicaba Fabricio, me fascinaba por la cantidad de elementos que tiene como para agotar y que para nosotros nos parecen innovadores. Pero yo le pedí que me deje en el fondo el puente. Cuando habíamos tenido la imagen del puente que había tenido en el fondo, y ahora sí lo acuerdo, le digo por qué se lo había dejado, veíamos, digamos, con los elementos que nos daba Fabricio, lo mucho que avanza la tecnología. Nosotros en nuestra carrera, con licenciado en relaciones laborales, conocemos las revoluciones industriales, de pe a pa, como se dice en el dicho particular. La primera revolución industrial en nosotros siempre lo repetimos, nos ha marcado el proceso, digamos, de la primera introducción de la máquina de vapor y demás sistemas, digamos. Pero la primera revolución industrial que introdujo, digamos, la máquina, esa famosa máquina de vapor, tardó de cruzar el océano exactamente 100 años. 100 años la revolución industrial tardó en cruzarse desde Europa a América Latina. ¿Sí? Hoy por hoy, ¿cuánto puede tardar una aplicación nueva? ¿Cuánto puede tardar un proceso de una impresora o una impresión en 3D que yo la estoy imprimiendo en Estados Unidos y me mandan a mí los planos para que lo pueda hacer aquí? Puede tardar días, puede tardar horas, puede saber nada. Proceso de capacitación para licenciados en relaciones laborales, es hoy por hoy todo un desafío. Cambiaron nuestros procesos de capacitación. Cuando hoy todavía en Argentina existen, y no es por menospreciar las tareas de los consultores y demás, pero la idea de idiosincrasia que nosotros preparamos a nuestros licenciados en relaciones laborales significa el caigamos en una organización, veamos cuáles son las necesidades de capacitaciones en particular, otorguemos una receta generalmente prefabricada y trabajamos sobre eso. La resultante puede ser que probablemente estemos formando y capacitando a un grupo de personas sobre una problemática que cuando la termine de capacitar ya esa problemática no exista, haya cambiado por este proceso tan rápido de automatización. Nosotros como proceso productivo no estamos entendiendo lo rápido que son los cambios y somos muy renuentes a saber la situación. Yo le preguntaba, ¿por qué le dejé la tarea del puente? Porque es un ejercicio muy especial que yo decía, ¿puedo ir a un congreso y decir, ¿se animan a decir cuántas luces tiene este puente? Y nos van a decir, 200, Lucas, ¿cuánto? 400, 500, me dice Lucas. ¿Sí? ¿Mauricio? 300. Claro, son unas 300. Y voy así, digo, bueno, llegamos, no, se equivocaron todos, tiene que ir. Me voy al próximo congreso de Cintra, presento el mismo puente y veo cuántas luces se ven, vamos a la misma discusión. ¿Cuántos congresos pueden ustedes imaginarse que yo pueda decir la misma situación hasta que alguien saque una aplicación y diga, para descubrir la cantidad de luces que tiene el puente que habla en crisis? ¿Cuánto puede tardar la innovación en adelantarse a lo que yo estoy queriendo capacitar con letra? Casi nada. El que tenga la práctica, el que tenga el modelo del manejo, se va a adelantar al próximo congreso y decir, bueno, baje la aplicación y descubra cuántas luces le presentan el puente. El proceso de capacitación, hoy por hoy, para licenciados en relaciones laborales, para los que realizan capacitación, no se trata de aplicar recetas, se trata de adelantarse al proceso, se trata en tratar de ser aún mucho más innovadores de lo que va la tecnología. Lo vivimos en la Argentina, lo padecemos en la Argentina. Aplicamos
planes que están estancados en el tiempo y lo que deberíamos hacer, que es una convicción que siempre yo desde el momento que a los colegas de los que pude tener la posibilidad de hablar, es tenemos que el proceso productivo en el que nosotros vamos a entrar, el proceso de enseñanza en el que nosotros vamos a preparar, por lo menos lo que me interesa a mí, al licenciado en Relaciones Laborales, es otorgarle ciertas herramientas para que aprenda a pensar en que los cambios son mucho más rápidos de lo que nosotros podemos hacer. Hay en cursos, en capacitaciones, vi los empaquetados puntualmente, digamos, los procesos empaquetados de hablar de los procesos de revolución industrial, la historia, que sí, debemos saber y debemos conocerlo, pero sobre todo debemos prepararnos como para formar y aprender a adelantarnos. El proceso de capacitación es un proceso de cambio sostenido, es un proceso de cambio sostenido que vino para quedarse. Ese proceso de cambio sostenido nosotros deberíamos, no existen ya malas recetas, ¿no? Vamos a coincidir con Fabricio, no existe la receta de decir cuando te bajo, este proyecto es el que te conviene a la empresa. ¿Sí? Ya no existe eso, nosotros debemos estar, cuál es el impacto que podría tener, tenemos que adelantarlo a qué podría venir y qué tipo de personas podemos tener. Con este proceso, hoy hablábamos justamente con Fabricio, que es el sector, yo me acuerdo cuando era chico, la famosa función ¿se acuerdan del ascensorista? Porque por ahí la función, el empleo del ascensorista. El ascensorista era una persona que estaba en el ascensor, cuando se subía, estaba al lado del ascensor, apretaba botones o movía una palanca. ¿Sí? ¿Quién hubiera pensado en ese entonces? Es decir, mire, ascensorista va a desaparecer, que el ascensor nosotros lo vamos a manejar ahora como si nada, con la situación. Es un empleo que desapareció. En realidad, cuando entramos nosotros a hablar y lo que entramos en la sesión del trabajo, deberemos saber que toda revolución industrial siempre generó más empleo de lo que eliminó. Pero como nos encontramos por ahí tan limitados, ¿y qué pasa con mi empleo? ¿No vamos a morir? ¿Qué pasa con mi proceso de capacitación? Todas las herramientas, todos los elementos y todos los empleos que se crearon o se salieron en un proceso de revolución se transformaron. Y se transformaron a través del proceso de capacitación, que lo que nosotros deberemos entrar a transformar como licenciados en relaciones laborales es un desafío que nos vamos a empezar a dar y empezar a entender entre los que estamos en la rama de capacitación, que el proceso de capacitación es un proceso que es continuo, ya es permanente y que se nos lleva a nosotros mantenernos en un proceso que va a tener que llevarnos a adelantarnos a un problema de capacitación, ya no solo a detectarlo. Es decir, no a detectarlo, sino a adelantarnos a este proceso de capacitación aplicando aquellos modelos que son productivos en el sistema de manejo de tecnología, y sobre todo con inteligencia artificial. ¿Coincidimos en eso, Policía? Plenamente. Así que, bueno, no queríamos abrir con esto, queríamos dar un punto de vista de la carrera de licenciado en relaciones laborales con experiencia ambos y la verdad que muy grato de poder compartir la experiencia con ustedes. Muchas gracias.